Oigan, acabamos de terminar la junta. ¿Exitosa junta o no, Pug? Más o menos. No, sí, muy exitosa. Miedo. Oigan, miren, estas letrotas que tenemos ahora acá en la oficina están muy lindas, ¿verdad? ¿Ya se enojó? Porque no le gusta cómo sale. A ver, haz una buena cara en la que sientas que no te hace enojar. Horrible. Horrible. Pues siempre me estoy respondiendo. Bien, qué frío, ya llegué al depa, nos fue súper, súper bien. Y también me salió un barro ahí, ignórenlo. Yo sufrí, lo tenía así, tenía unos labios enormes. Oigan, pero les estaba contando, ya me vi los mensajes y me dijeron de que no. Dijeron que ya después no les conté, ¿qué zapatos usaba con esos pantaloncillos? Les voy a enseñar, ahorita los voy a llevar al closet. ¿Qué se me hace para mostrarles? Es que en verdad son súper combinables. Voy a comer algo y después ya les muestro. ¡Ya! ¡Bienvenidos a la cocina! Ok, les voy a enseñar qué voy a comer. Voy a comer. Mi mamá me dio estas cosas. Ay, ¿qué cosas son estas? No sé. Algo verde. Bueno, lo verde anterior es berro. Pero no sé a qué sepa. Creo que no lo identifico. Pero ya saben que a mí lo que me gusta es la arúgula, baby arúgula y espinacas. Entonces voy a comer un poquillo. Eso es que a mí me gusta. A mí me gusta. Ok, vamos. Le voy a agregar. Sí, siento, siempre que hablo, siento que estoy haciendo un tutorial. Le voy a echar mi proteína que voy a comer. Atún sellado. Sabe muy bien, ¿eh? La mezcla. Decentísima, me encanta. Vean cómo se ve. De aderezo, le voy a echar un poco de sal. Sal del Himalaya, esta rosita. No, te juro que le eché mucho, pero no le echen tanto. No coman tanta sal. Un poco de limoncillo. Y esta cosa que mamá es la más tierna del mundo. Y el otro día que les enseñé la ensalada que me estaba haciendo, ¿se acuerdan que me estaba comiendo un aceite que era de 2 años anteriores? Mi mamá vio y se compadeció, sintió mucha lástima por mí y me regaló esto. Y listo, ¿verdad que se ve demasiado bonito y rico? Pero bueno, ahora sí los dejo, hagan sus cositas y nos vemos en un ratito. Oigan, ya los traje conmigo, me tardé un poquito comiendo, pero no les va a fallar, tranquilos. Les voy a enseñar con qué zapatos yo combinaría este tipo de pantalones, que es así, ya vieron, es como ligeritos, aguados, cómodos. Les contaba que estos los puedes utilizar como para, o al menos yo lo hago para algo más formalito, como juntas y estas cosas de trabajo, o a lo mejor para hasta salir la nochecita, o para un día súper casual, pero que sobre todo quieres estar muy cómodo, muy cómoda. Ok, hoy solamente les voy a platicar de los zapatos. Ay, se ve que ven. O sea, son súper cómodos, ¿ya vieron? ¿Puedo ver? Puedo ser cómoda, puedo ser libre. Y aún así siento que está como formal, ¿no? No, bueno, en mi mente formal. Oigan, yo no sé si soy o una sonaja por los aretes o soy como Mario Bros con esta cosa de arriba. Les voy a mostrar los pantalones, ¿vale? Para que ustedes puedan ver más detenidamente y se den una idea más clara. Ok, ahí les va, la primera vez que hago esto en toda mi vida, así que ténganme paciencia y aconsejenme. Ok, los pantalones son algo así, la verdad es que me quedan grandes, entonces no se me ajustan como muy bonitos. Asegúrense de ponerse unos calzones que no se noten como los míos. Los zapatos que traigo puestos ahorita, me los voy a quitar. Son estos, porque quería que fueran formales, pero ni de chiste me iba a poner tacones, porque no es lo mío. Entonces, son estos que creo que están cool, de verdad se ven muy bien puestos, ¿eh? Se ve muy bien. Y en mi mood formal, que no es formal, ya lo saben. También tengo estos tacones que van súper bien. O sea, son súper chiquitos. De verdad que parecen de esos que utilizan las niñitas. Que luego les ponen las mamás. Pero pensando en que no utilizo tacones, estos son formales. Tuve que quitar el chongo porque ya estaba muy pa'l suelo. Ok, los terceros ya son, ¿verdad? Tengo estas botas que para mí son básicas y son negras. Pero ese ya es como, si tienes como más mi estilo, que te vale un poco todo. Pero también se ven muy bien, me gustan mucho. El año pasado empezaron a utilizar tenis, como si tu onda es más sport, pero lo quieres agregar a un estilo más formal. Puedes utilizar algunos tenis cool. A lo mejor tu trabajo requiere que camines. Ponte unos tenis, ponte lo que se te antoje.
Bueno, ya que se nos fue el sol, ahora sí voy a terminar. Les quiero decir que siempre se pongan lo que se les antoje, que les valga. Si a él le gusta, qué cool, y si no le gusta, también que te valga. Ponte lo que te haga sentir libre, con lo que te puedas expresar. Amigos, adivinen qué acabo de subir. ¿Qué logré subir? Mamá, ¿qué logré subir? ¡Video! ¡Lo logramos! Amigos, si les gusta la onda del maquillaje y todo eso, tienen que verlo. Les voy a enseñar las tendencias de este año, o sea, ay, casi te algo. 2018, de verdad, hay unas cosas súper raras. Estoy encantada. Tienes que saberlo antes que cualquier otra persona. Lo único que tienes que hacer es deslizar tu dedo. Ay, mamá. Me apunté perfil. ¿Cómo me veo? Diles que deslicen su dedo hacia arriba. Deslice su dedo hasta arriba y podrán ver el video de Gigi. ¿Te gustó? Me encantó. ¡Mamá, no lo has visto! ¡Qué mentirosa! Vamos a brindar, ¿qué les parece? ¡Hay tendencias buenérrimas! Estoy súper feliz, ¿saben por qué? Porque hay como para todos. ¡Hermoso! A mí me encanta. ¿Tú lo usarías o no? ¿Por qué es tan floja? Le dije, dame un beso. Y dice así. ¡Qué oso! ¡Ve lo que tengo en el diente! ¿Comida?